Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos. Hoy hemos invitado al representante de la Cámara por el Partido Liberal, Julián Peinado. Vamos a hablar el tema grueso se los presento inicialmente. Vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo. Es el plan mediante el cual el gobierno del presidente Iván Duque va a tener un norte que ha de pensar definitivamente en el bienestar general de los colombianos, en la equidad, en acabar con esas brechas que existen de desigualdad tan grandes, en fin. ¿Será que sí es posible? Bueno, Julián Peinado sabe mucho sobre el tema y por eso lo hemos invitado el día de hoy. Bienvenido, representante de Sinergia Informativa. Roger, a ti un saludo muy especial, a tu equipo de trabajo y a los televidentes que en este momento nos acompañan en este programa. Plan Nacional de Desarrollo. Rápidamente, ¿qué es ese Plan Nacional de Desarrollo? ¿Para qué? Como tú lo decías de manera correcta, es la bitácora de navegación y de inversión en las diferentes líneas estratégicas donde el gobierno nacional piensa invertir durante el próximo cuatrenio para llevar una prosperidad y un desarrollo de los colombianos. ¿Invertir cuánta plata en este cuatrienio? Estamos hablando de 1.096 billones de pesos que se van a invertir durante esos cuatro años en las diferentes líneas o, según el presidente Duque, pactos por cada una de sus líneas de estrategia. Ajá. 1.096 billones de pesos del gobierno de Iván Duque en bienestar de la gente. Es un pacto por el bienestar de la gente, digamos de esa manera muy sencilla. ¿Por qué usted, que hace parte de la Comisión Primera Constitucional, sabe del tema? ¿Por qué lo traje yo a usted acá? Muy loable tu pregunta. Pues, en principio, quienes deben revisar por competencia este plan, inicialmente son las comisiones terceras y cuartas, que son las comisiones económicas, sí, quienes van a aprobar la inversión por cada línea estratégica. Pero, posteriormente, la plenaria de la Cámara de Representantes también debe aportar en votación para que se apruebe o no o para que se modifique este plan, advirtiendo que si el Congreso no lo aprueba, el presidente tendrá las facultades de decretarlo, sí, es decir, de sacarlo sin autorización del Congreso. Por eso hay que aprovechar para que temas tan específicos como la protección de derechos constitucionales de los niños, ajá, la niñez, que ha sido una de mis fuertes líneas de trabajo en este plan de desarrollo, se hagan respetar desde su inicio. Y la semana pasada, en Comisión Primera, tuvimos tanto ministra del Interior, la directora del DNP y, adicionalmente, un representante de Hacienda para definir aspectos puntuales que nos preocupaban, entre ellos el proceso de paz. Muy bien. Entonces, mire, vamos tratando algunos de esos temas que usted ya nos ha esbozado. Por ejemplo, el de la niñez. Usted dice que le aportaron de esos 1.096 billones de pesos al tema de la niñez muy poquita plata. Claro, ellos hablan de alrededor de 31 billones de pesos. Muy poquita. Sin embargo, usted mira proporcionalmente y no es significativo cuando más de 100 organizaciones que trabajan por la niñez, llamadas Niñez Ya, ajá, han advertido con seria preocupación falencias en este plan de desarrollo, entendiendo puntos como que Colombia es el tercer país más violento contra los niños, sí, no encontramos un respaldo, por ejemplo, contra esa población que fue víctima del conflicto, uh-huh, de la ruralidad, no encontramos inversión en materia de escolaridad, donde desiertan un 50% de los niños en materia de educación rural. En temas de desnutrición se encuentra absolutamente desagregado el plan. Y una pregunta puntual que yo le hice a la directora de planeación, yo venga, mi querida doctora, yo tengo serias preocupaciones porque usted en la base del plan, en la parte emotiva, en los conceptos generales, habla mucho de niñez, pero cuando usted encuentra el articulado, realmente no se definen estrategias claras, uh-huh, por ejemplo, como un plan para atacar todo el tema de desnutrición, donde uno de cada nueve niños en Colombia fallece de desnutrición crónica. Es decir, estamos hablando de un país que todavía le falta mucho por hacer por sus niños y que no le apuesta a este gran elemento que son la base fundamental y nuestro porvenir en el país. Bueno, entonces ahí está uno de los temas pues bien importantes de carácter social y bien sensibles. Nosotros hablamos de un país en paz. Por más que se hagan negociaciones con las FARC, como ya se realizó a partir de hace cinco años y se concretó en 2016, por lo menos en la firma, porque eso no se ha concretado del todo. Por más que hagamos acuerdos y que las ELN se siente a la mesa, por más que las bandas criminales
puedan negociar y integrar. En fin, no habrá paz estable y duradera si no hay inversión social y si no hay inversión especialmente en los niños, que estos niños son los violentos de mañana. Claro. Apreciado Roger, te cuento que actualmente las estadísticas en la ruralidad antioqueña en materia de educación son desastrosas. No. Solamente llegan a cursar la mitad de su periodo escolar, sí, y de ahí se retiran. Y todo, y más que todo logramos detectar esto en las zonas de influencia donde tenemos actores armados que no han posibilitado el desplazamiento, claro, y el acceso de esta población tan importante y tan vulnerable a la, claro, educación. Mire, ya que mencioné el tema de la negociación de paz con las FARC y que se supone que estamos hoy en un periodo de post-conflicto, que es cuando realmente se materializa ese acuerdo de paz, aparece en ese plan de desarrollo un artículo, el 144, que habla de que las fuentes de financiación serán las propias riquezas de las FARC. O sea, no hay una derogación en el Plan Nacional de Desarrollo para ese post-conflicto gravísimo. Tienes toda la razón. Actualmente aparecen los acuerdos de paz y las medidas para el posconflicto absolutamente desfinanciadas. No encontramos metas estadísticas y, por el contrario, dos artículos en las condiciones que tú dices, el 143 y el 144. El 143 menciona los OCAD de paz, que sí, es una fuente de financiación que administra el Ministerio de Hacienda y se utiliza a través de proyectos. Dice que lo que haya ahí inicialmente se podrá utilizar. Y adicionalmente, todos los bienes incautados a las FARC en el ejercicio de su actividad terrorista. Uh-huh. Sin embargo, eso es absolutamente insuficiente. Es más, estuvo en estos días la directora de la JEP en la Comisión Primera y nos decía, mire, nosotros necesitamos acompañamiento de medicina legal y eso tiene que ser con, claro, equipos de laboratorio supremamente, claro, importantes, investigadores, y actualmente nos han cortado todas las herramientas para la financiación, para que haya justicia, verdad y reparación. Sí, señor. Verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. Y aunque el presidente Iván Duque dice que no va a hacer trizas los acuerdos de paz con la FARC, pues esto es una forma de volverlos trizas, no lo dude. No me diga más, Julián Peinado, representante de la Cámara por el Partido Liberal. Vamos a unos mensajes, ya regresamos. Conversando con Julián Peinado, él es representante de la Cámara por el Partido Liberal, muy preocupado demasiado con el Plan Nacional de Desarrollo, que ya está en discusión en el Congreso de la República, comisiones económicas de Senado y Cámara, pero todos los representantes y senadores tienen que saber sobre el tema, porque finalmente eso va a ir a plenaria y ustedes son los que votan. ¿Qué van a votar? ¿En qué se van a invertir pertinentemente, efectivamente, oportunamente? Que realmente impacten 1.096 millones de pesos. Por eso están preocupados por esto. Oye, usted dijo ahorita algo de indicadores, seguimiento de las metas. La Contraloría General de la República, escuché, dijo que este Plan Nacional de Desarrollo no tiene indicadores, no tiene cómo medirse. ¿Eso es cierto? Está usted muy bien enterado, mi querido amigo Roger. El día, un día de la semana pasada en comisión, si no estoy mal, el día miércoles, asistió un representante de la Contraloría General, quienes de manera juiciosa han organizado equipo de 8 profesionales por cada línea, por cada pacto, sí, y decían y hacían graves denuncias frente a la forma en la que van a medir. Decían que muchas de las líneas planteadas, ajá, no tenían indicadores concretos u objetivos, o inclusive peor, tenían información desactualizada que no permitía hacer mediciones exactas. Sí. Por lo cual, la Contraloría manifestaba su preocupación porque no encontraría métodos para hacer seguimientos al plan, a la ejecución y hacer un efectivo control fiscal, que inclusive en este caso, por orden constitucional y legal, es posterior. Ya, muy bien. Pasemos al tema ambiental. ¿Cómo está este tema? Llamo la atención sobre por lo siguiente. El ambiental, porque aquí hemos insistido mucho en que la salud y la vida dependen de un derecho de cuarta generación, que es el ambiental, que un día ustedes deberían trabajar duro por convertirlo en derecho fundamental.
mediante una ley estatutaria, por ejemplo, como ocurrió con el derecho a la salud, que no era fundamental autónomo. O sea que, pienso yo, podría ser que el derecho al medio ambiente, que tiene que ver esencialmente con la salud y con la vida, no deje de ser el derecho de los pueblos. Frente a ese aspecto, ¿cómo está este Plan Nacional de Desarrollo? Yo quedé supremamente preocupado cuando encontré un presidente que en campaña le dijo a los colombianos, ejemplo, que no iba a hacer ejercicios de fracking en el territorio colombiano porque encontraba dificultades en el sentido de que podía afectar los acuíferos subterráneos de nuestro país, gran riqueza hídrica que tenemos, y hoy en día ya hablamos de otro tema. Ajá. Y cuando usted va y mira el plan de desarrollo, ahí sí no hay quien mienta. Usted ve por lo menos una inversión superior en 7 veces en temas mineroenergéticos que en el tema ambiental, alrededor de 12 billones de pesos para los temas ambientales y llegamos a los 97 billones de pesos en inversión para temas mineroenergéticos. Es decir, ¿hacia dónde vamos? Momentico, 12 billones de pesos para los temas ambientales. A eso a los que me refería ahorita, como los que tienen que ver con la salud y la vida. Recuerden aquello de las enfermedades cardiorrespiratorias, que esto no es un cuento. Medellín, con el tema del aire. La Contraloría General de Medellín sacó o presentó un estudio, una investigación que habla de más de 5.700 muertes anuales por problemas cardiorrespiratorios. Entonces, eso no es cuento. Entonces, 12 billones de pesos para lo ambiental, ¿y cuánto para la explotación minera? 96 billones y un piquito más. Bueno, eso sí es contradictorio, ¿no? Absolutamente contradictorio. Alrededor de 7 veces más de inversión para esos temas. Apunta, además, si usted observa, eso tiene una línea cronológica interesante. Sí. Aumenta el Brent del petróleo. Ajá. Y ahí sí nos dispara. Cuando el petróleo no estaba caro, hablábamos muy bien de los temas ambientales. Sí. Pero cuando el petróleo sí sube y hay una mini bonanza petrolera, ahora sí empezamos a hablar de fracking, inversión y recursos importantes para temas mineroenergéticos. Con una salvedad y una gravedad importante por mencionar. Sí. Están los pueblos en los diferentes territorios unidos para no permitir la minería a gran escala en sus territorios. Y no están siendo escuchados por el gobierno nacional, sencillamente bajo el argumento que no hay inferencia de los territorios, entendiendo son una facultad neta de la nación otorgar esas licencias. Claro, es que el Tribunal Administrativo de Antioquia, por ejemplo, ha contrariado la voluntad popular y la voluntad legal incluso de los consejos municipales, después de audiencias populares en Jericó, por ejemplo, en algunos municipios del suroeste antioqueño, diciendo, no, es que ustedes no tienen injerencia sobre el subsuelo. Entonces, no se pueden meter en lo que están haciendo los particulares, por ejemplo, explotar la minería, no obstante los efectos nocivos que tenga ello en el aire, en el ambiente. Los cambios de ordenamiento territorial, sí, la contaminación de acuíferos, la llegada de nuevas formas de comercio, cantidad de cosas que afectan tanto, no solamente lo económico, porque tampoco es tan positivo, porque además en materia de regalías son ínfimas lo que reciben contra su contaminación de sus ríos, sus bosques, sus formas culturales. Hay unos que ya quieren hacer es turismo. Váyase para Tarso, váyase para el suroeste antioqueño, ¿qué es lo que quieren? Sí, ¿qué es lo que quieren? Turismo. Y último tema que tiene que ver con lo ambiental. Entonces, también tengo entendido que los recursos naturales, las zonas de reserva natural, de alguna manera son también vulneradas cuando en ese Plan Nacional de Desarrollo se habla de que los terrenos baldíos que están ubicados en esas zonas de reserva se pueden adjudicar. Eso es un sinsentido y un despropósito. ¿Cómo es posible que estemos diciendo que existen reservas forestales, pero que al interior hay baldíos? Si yo siempre he entendido que jurídicamente las reservas forestales y los parques naturales son propiedad y patrimonio de la nación y de todos los colombianos. Sí. Y ya resulta que mediante un método vamos a coger esos, ya los denominamos baldíos, ya les estamos dando una connotación y una característica legal para poderlos adjudicar. ¿A quién? ¿Para quién es el favorcito? Como otra perla que le tengo, concesiones portuarias para alrededor de 80 años. Débora, ¿qué querrá decir eso? Concesiones portuarias por alrededor de 80 años. Dejémoslo así. Enseguida, cuando regresemos, usted nos dice de qué se trata, porque vamos para unos mensajes. Pero antes de esta frase, cuando regresemos, usted también nos habla de ella. ¿Qué piensa usted qué significa? La democracia es una forma superior de gobierno, porque se basa en el respeto del hombre como ser racional. We'll be right back.
La democracia es una forma superior de gobierno porque se basa en el respeto del hombre como ser racional. ¿Qué piensa usted, Julián Peinado, de esa frase? Claro, es que el ejercicio de la democracia implica ponernos de acuerdo sobre los diferentes intereses que tiene una sociedad. Y para definir y establecer esa relación de intereses hay que hacer ejercicios cognoscitivos racionales para llegar a puntos de acuerdo y de negociación donde podamos establecer normas para vivir en sociedad de manera civilizada y mejor. Qué bueno. Racional decisión la que habremos de tomar y debemos tomar nosotros cuando se trata, por ejemplo, de las elecciones del 27 de octubre próximo. Que nosotros seamos capaces de realmente llevar al primer cargo público del departamento y del municipio y cada uno a la persona que realmente sirve, trabaja por el bienestar de la gente. Hay que hacerlo de manera racional. Lo emocional es muy importante en marketing político, ¿cierto? Muy, y se utiliza mucho. Y se afecta incluso el estado de ánimo de una sociedad cuando se difama, se injuria, se calumnia, buscando precisamente que volteen a mirar para acá. Pero por ahí no es, es por lo racional. Ojo con eso. Bueno, venga, antes de que nos vamos con el tema de las concesiones portuarias por 80 años, en lo que estábamos hablando ahorita sobre las zonas de reserva, también, dice usted, también se aprueba que haya explotación minera. Se están dando algunos tratados y hay algunos, yo no diría simiquitos, orangutanes o no, como pues, los quiere llamar dentro de esta selva que tenemos. Artículos 18, 19, 21, 22 y 24 están habilitando la explotación minera en zonas donde tenemos protección ambiental previa autorización del Gobierno Nacional. Hombre, esto es un sinsentido. Máxime, si inclusive esa protección minera es para las grandes empresas y no encontramos un buen desarrollo de protección para el pequeño minero, el barequero, el minero artesanal, que también está sufriendo y sale muy golpeado con este plan de desarrollo. Gravísimo. Bueno, ahora sí menciono, concesiones portuarias por 80 años, ¿qué significa eso? Es cierto que Colombia está en un progreso y en un plan importante para desarrollar puertos que le permitan ser competitivos a título internacional. Uh-huh. Ejemplo de ello es que en el Urabá Antioqueño tenemos el desarrollo de alrededor de tres puertos que van a ser polos de desarrollo y progreso para el país y para Antioquia. Claro, Antioquia, PCC y Darién Port Internacional. Tres puertos que, unidos a las autopistas para la prosperidad, al túnel del Toyo y a todo el desarrollo de la infraestructura vial, nos hace muy competitivos. Exacto. ¿Y qué está pasando? Existe una perla dentro de este gran acuerdo donde lo que se dice es que las concesiones podrán ser entregadas a 80 años. Mi pregunta para los colombianos, los ciudadanos, los antioqueños es: ¿usted qué hace con un mal administrador operario portuario? Aguantándose los 80 años. Aguantando los 80 años y haciendo un ejercicio de monopolio. Bueno. Porque es que eso es inmanejable. ¿Quién va a reclamar qué? Sí. Venga, como nos quedan dos temitas que no tienen que ver con el plan de desarrollo, pero los quiero tocar, glifosato y el tema de los textileros, para que nos deje aquí la untadita de lo que usted piensa de esos dos problemas, rápidamente, una síntesis. Hombre, yo lo que estoy viendo entonces es que esto es un plan nacional de desarrollo que no tiene nada que ver con lo que ha propuesto el presidente cuando fue candidato. Y pues de verdad va en contrasentido de la lógica, ¿no? Sí, infortunadamente hemos encontrado aspectos diversos que no generan un mejor bienestar, un mayor bienestar para los colombianos, que no se compadecen y no hay coherencia con el discurso de campaña. Porque es que perfecto, nosotros podríamos haber votado por ser un país minero, pero eso no fue lo que nos propusieron. A nosotros nos propusieron un país con fracking y ya estamos hablando de fracking y está sobre la mesa nuevamente. Nosotros hablamos de problemas de desnutrición y vimos el programa de los niños en La Guajira recibiendo el alimento en una mano o en un plato que les cambiaban. Sí. Y todavía tenemos niños que fallecen y no estamos viendo actuaciones puntuales frente a los niños en este plan de desarrollo. Vemos inclusive al campesino y al sector del agro desprotegido. Lo único que se ve interesante, porque además la inversión es mínima, supremamente baja, un documento inicial que va a ser una cédula agraria, que en qué los va a proteger, si sencillamente los va a excluir, pero no sabemos en qué va a actuar y cómo. Es decir, encontramos un plan de desarrollo descuadernado, sin objetivos claros, sin mediciones específicas que nos permitan el día de mañana entregarle resultados a los colombianos, y así lo secunda, o más bien lo dice, la Contraloría General de la Nación. ¿Y usted lo van a aprobar entonces? Porque les corresponde a ustedes. Aquí hay, y este es un tema supremamente importante lo que preguntas, si nosotros no hacemos la modificación en artículos donde tenemos diferencias y reparos específicos,
pues el señor presidente de la República tendrá la facultad legal de aprobarlo por decreto. Por eso el trabajo juicioso debe ser a modificar y a sacar los micos y a distanciar. Perfecto. Y a tratar de modificar, porque si se va por decreto, ahí sí no hay nada, no hay tutía, como dicen por ahí. Bueno, mejor dicho, o sea, hay dos oportunidades. La que debe ser, la de cambiar lo que está mal con el aporte de ustedes, que así debe ser, para que al final se apruebe por el legislativo, como debe ser, hablando de los pesos y contrapesos, de la separación de poderes. Yo propongo como ejecutivo, yo apruebo como legislativo. Entonces, así debería ser. Pero miren esto, eso se vuelve hasta dictatorial. Ah, pero si usted no me lo aprueba, hay facultad por decreto de hacer lo que a mí me dé la gana. O sea, lo apruebo por decreto. Gravísimo. ¿Y quiere reestructurar el Estado? Ahí es, mejor dicho, vamos a quedar por... Vamos a quedar debiendo los dos. Cuéntese eso de la reestructuración del Estado, para terminar. El señor presidente de la República está pidiendo facultades extraordinarias para que el Congreso, quien es el llamado a reestructurar la planta de cargos del Estado, las entidades, definir los perfiles, dice que necesita hacerlo, pero no entrega un estudio donde diga el por qué quiere reformar el Estado, por qué quiere suprimir, fusionar. No sabemos absolutamente nada de lo que quiere hacer, pero sí nos piden ese plan que le demos facultades, cuando eso es inclusive de la Comisión Primera y del Congreso en pleno definir y aprobar esas reestructuraciones. ¿Eso de alguna manera es un golpe a la Constitución? Yo pensaría que, ¿cierto?, en el ejercicio de facultades constitucionales que tiene el Congreso, pues sería pedirle permiso para trasladarlas allá. Usted lo dice en otros términos, yo soy un poco más diplomático. Ah, bueno, muy bien. De todas maneras, venga, no me quedo con ganas de decir, los textileros están teniendo un problema de desempleo gravísimo. Usted habló de... ¿Cuántos empleos perdidos? Tenemos en este momento en peligro, sí, ojo, 1.850.000 empleos horrible. Colombianos en un país donde aumentamos de un dígito a dos dígitos el desempleo. Sí, sí. Están absolutamente golpeados y con el ingreso de cantidad de toneladas de prendas de vestir a remarquillar, en contrabando, que eso tiene un fondo, un trasfondo mucho más profundo. Sí. Pues ya están perdiendo alrededor de 490.000 empleos, dicen ellos, cada mes. Yo me he venido reuniendo con ellos, estamos preparando un gran debate, inclusive pedirle la oportunidad de traer a uno de ellos para que se manifieste, ojo, donde fue el electorado crucial, sí, claro, de nuestro presidente de la República y quien se comprometió a dictar algunas medidas de protección, porque es que no tenemos cómo competir, bueno, cuando hay salarios de $20 por fuera del país. Claro, el contrabando es una de las razones para que se estén en riesgo 1.850.000 empleos. Se están perdiendo 480.000 empleos cada mes, dicen los textileros. Gravísimo, vámonos en punta. Muchísimas gracias a Julián Peinado, representante de la Cámara por el Partido Liberal. Muy claro y nos da preocupaditos. Muchas gracias. A ti, Roger, y a los televidentes y a tu equipo de trabajo, un abrazo. Muchas gracias. Y entonces aquí es cuando hasta les da la razón uno a ustedes. Cuando dicen la política, qué pereza, si es que a uno le prometen y después no le cumplen. Con todo lo que está diciendo Julián Peinado, pues uno les da la razón, pero ojo, no podemos enterrar la cabeza, tenemos que lograr que haya un verdadero cambio. Entonces, elijamos a los mejores, y en el caso, por ejemplo, de los congresistas, elijamos a los que sean berracos, bueno, y en el caso de los diputados, y en el caso de los concejales, que sean tan berracos, permítanme la expresión, de poner sobre la balanza lo que realmente se puede o no se puede en beneficio de todos. Ojo, sin dejar solo al Ejecutivo. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Los voy a dar con Nos Cogió la Noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Y a las 11:30 de la noche, de nuevo, Sinergia Informativa, para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias, chao.